¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un jueves más para compartir toda la información, todo lo que tiene que ver con el devenir político. Marco Juárez este año es obviamente el lugar donde confluye la mirada de la política, ni hablar local, pero sobre todo provincial y nacional. Porque la elección de Marco Juárez es la primera de un calendario que va a venir muy nutrido de cara a 2023, donde Argentina va a elegir gobernador, presidente, y yo decía hoy que es de vital relevancia la elección de Marco Juárez en función de que el día después de la elección de Marco Juárez arranca la campaña a 2023 para la gobernación de Córdoba. Con el escenario que algunos están planteando de que Schiaretti va a adelantar las elecciones para abril o para mayo, teniendo en cuenta que en noviembre y diciembre hay mundial y Navidad y toda esta cuestión, que la gente está en otro tema, y que en enero normalmente hay receso administrativo en toda la provincia, la campaña tiene que arrancar en septiembre, para hacer septiembre-octubre, y después un salto para volver con todo febrero, marzo y abril, o febrero y marzo, de acuerdo a cómo sea encuadrar la elección en el calendario. Es decir, el día después de Marco Juárez arranca la campaña a nivel provincial, donde están los distintos espacios en la puja de ver y de definir las candidaturas. Lo dijo Patricia Bullrich, en julio tenemos que tener candidato, lo dijo en la mesa de Juntos por el Cambio en Río Cuarto, creo. Me lo van a confirmar, hay amigos que estuvieron en la mesa, y fue clara, dijo, en julio tenemos que decidir quién es, porque saben que lo que queda es corto. Repito, noviembre y diciembre mundial, con el último mundial de Messi, con Argentina con posibilidad de salir campeón, no tienen ninguna chance los políticos de que la gente mire un minuto, nada. Viene Navidad, viene Año Nuevo, destapamos la sidra, comemos el pan dulce, pim, pum, y viene el receso de enero, donde la administración pública no se va a mover, y entonces todo como que se aplaca. Pero el primero de febrero va a dejar un plazo corto para volver. Entonces, septiembre y octubre van a ser dos meses claves de cara a las candidaturas. Esto por un lado. Así que hay mucho movimiento. El programa de hoy va a tener tres bloques. En el primer bloque vamos a charlar con la gente de Juntos por el Cambio, porque viene la semana próxima, el día lunes, una fecha muy importante, que es el lanzamiento oficial de la contadora Sara Majorel como candidata a intendente del espacio. Y va a haber un evento, que ya nos van a contar de qué se trata. En el segundo bloque vamos a hablar con un amigo, con el economista Alberto Costa, de la ciudad de Villa María, quien nos va a hablar un poco de lo que tiene que ver con la cuestión del dólar, las importaciones, todo esto que se dice, qué está pasando. Vamos a tener un panorama hacia dónde camina esta Argentina, que realmente parece una olla a presión. Debe ser de buena calidad porque todavía no explotó, pero me parece que no le falta mucho. Y me voy a guardar el último bloque para hablar de la reunión de hoy a la tarde. Si usted quiere saber qué pasó en Córdoba hoy a la tarde, va a tener que esperar hasta el último bloque. ¿Sí? No le voy a adelantar ni un capítulo de la novela, no le vamos a mandar ni... Vio que las películas mandan el tráiler, nosotros no vamos a mandar nada. Le digo, Córdoba, hoy, reunión política, PJ, unión vecinal, hoy, 4:30 de la tarde. Bueno, ¿quiere saber qué pasó? Va a tener que esperar hasta el último bloque del programa. En el último bloque les cuento lo que pasó. Así que allí nos vemos en el final del programa. Muchas gracias por quedarse y por estar con nosotros. Y le doy la bienvenida a Ezequiel Cornaglia, a Javier Barletta. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, la verdad que muy bien, contentos. Voy a empezar de atrás para adelante. Hablé de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Okay. Javier, estuviste ahí, porque ese no estaba en ese momento acá. Un poco lo que dije recién es así, ¿no? Sí. Se habló del, a nivel provincial, de la necesidad de definir dentro de los espacios que componen el espacio, valga la redundancia, un poco el tema de las candidaturas. Sí, tuvo dos instancias la reunión. Bueno, buenas noches, perdón, no había saludado. Muy bien. Bueno, viajamos con Sara y Pedro a la reunión de la Mesa Nacional. Bueno, hubo una primera instancia donde la dirigencia nacional se puso en contacto con toda la dirigencia de los partidos que conformamos Juntos por el Cambio, y se hizo la mesa política, digamos, que bueno, tuvimos la suerte de poder participar. Y bueno, cada uno de los referentes provinciales de cada uno de los partidos dio su visión desde cada espacio donde estábamos parados, y a su vez después cada uno de los referentes nacionales también dio su expectativa y su visión en relación a lo que Juntos por el Cambio tiene que ser, digamos, como fuerza nacional y provincial. Bueno, hay algunos matices en las definiciones, algunos piensan, como decías vos recién, como Patricia, que esto hay que acelerar un poco los tiempos. Creo
por lo que manifestaron varios dirigentes de Córdoba, como Luis Juez, como el presidente del radicalismo y referentes del PRO, que ya se está avanzando muy fuertemente con el tema de la conformación del reglamento que nos daría la posibilidad de que si hubiese alguna... Más de un candidato poder dirigir. Claro, porque la provincia de Córdoba no contempla paso. Claro, no hay paso. Entonces eso es una instancia que hay que sortearla. O sea, eso lo va a tener que hacer independientemente cada espacio político, dirimiendo sus candidatos de una forma que en este caso sería establecer reglas de juego. Decir, exacto. Bueno, será una encuesta, será el voto de los integrantes del partido, se establecerá cuál es la manera, ¿no? Exacto. Ahí hay matices también, porque, por supuesto, cada uno de los partidos tiene su dinámica. Vos viste que el radicalismo tiene una dinámica particular, nosotros somos más organizacional, digamos, y tenés a un Luis Juez que pues, por ahí tiene la visión más de, bueno, acordemos, negociemos, armemos una propuesta y salgamos a la cancha. Y bueno, son todas las cosas que se tienen que definir. Pero fue una reunión muy, muy buena. Para Marco Juárez también, porque nosotros pudimos invitar a todos los referentes nacionales y provinciales lo de este lunes, que es el lanzamiento, como bien dijiste vos, de Sara como candidata a intendente. Y bueno, tenemos la suerte de que todos se han comprometido de alguna manera u otra de estar presente y de acompañar este proceso, desde Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Pichetto, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, con todos pudimos fotografiarnos, con todos pudimos hablar de la realidad de Marco Juárez y de la importancia, sí, como bien dijiste la vía vos, Sara en varias fotos. Exacto. que fue, sí, hablando. Sí, con... muy generosos todos, muy, muy abiertos. Bueno, yo decía, la elección de Marco Juárez, si bien nosotros somos una ciudad de 30.000 habitantes, yo creo que Marco Juárez es una ciudad que está dentro de las 20 ciudades más importantes de la Argentina, por el lugar donde está enclavada, por lo que representa, por el polo productivo que tiene, por la valía de sus dirigentes de instituciones o de empresas en el lugar en el que están colocados a nivel nacional. Digo, Marco Juárez no es cualquier lugar, entonces es una elección que va a tener un atractivo aún para el que no viva en Marco Juárez, y no sé si implicancia en lo que puede pasar a nivel nacional, pero seguramente a nivel provincial también puede tener alguna cuestión lo que pase aquí en Marco Juárez. Así que entiendo yo que lo del lunes, Ezequiel, va a ser muy importante, no solo para ustedes, ¿no? Sí, siempre hay una mirada nacional respecto a lo que pasa en Marco Juárez. Puede ser por todos los motivos que vos diste, también puede ser porque nos toca pegar primero en lo que es el año electoral. Claro. Así que en buena hora que eso sirva también para todos los marcojuarenses, darnos más visibilidad, y eso seguro que hace crecer la ciudad también. Bueno, ¿cómo viste, cómo están, digo, organizando lo del lunes? Antes de eso, yo creo que y permitime que te cambie un ratito, sí, de tema. Absolutamente. La principal novedad es que ya hace más o menos 15 días, 10 días, hemos firmado los representantes de cada partido la alianza, como has visto en los medios, y ahora estamos en una instancia donde cada partido, tanto la UCR como el Frente Cívico y el PRO, están organizando sus asambleas. De hecho, el PRO, el presidente de la asamblea del PRO es Pedro de la Rosa, ha convocado la asamblea para el sábado. Creo que el Frente Cívico la ha hecho hoy o ayer, me parece, y la UCR lo va a hacer, estimo, la semana que viene, y eso ya nos avala en la justicia federal para poder conformar la alianza. Que se va a presentar el próximo lunes 11, ¿no? Sí, adicional 13 creo que es la fecha, pero bueno, independientemente... Hay un adicional, se va a correr un... No, la coalición cívica ARI no ha podido cumplimentar por una cuestión muy de ellos y muy de la justicia, y va a acompañar de una forma informal, pero va a estar dentro de la alianza también. Lo bueno, mismo, perdón, el peronismo... federal, también. Claro, no tienen personalidad, no, en Córdoba, ¿no? Pero ya, digamos, también han mostrado la misma voluntad, así que inclusive ya nombrando, en el caso del peronismo, ya nombrando un representante como Juan Carlos Peta dentro del espacio de. Claro, pero no tienen como el sello adherente, todavía. Digamos, como adherente. No está el sello, como adherente. Que es lo que necesitan para conformar la alianza, ¿no? Exacto. Sí, implica, para conformar una alianza, la verdad que implica bastantes pasos, bastante judiciales, que ni Javier ni yo creo que te podemos dar demasiado detalle. Aparte, no viene el caso. Lo cierto es que la semana que viene, si no es el 11, el 13, va a haber que presentar la alianza. Pero acá lo importante es que está todo cerrado, como para que el día 13 de julio, creo que insisto que es el 13, presentemos la alianza en Marco Juárez. ¿El nombre de fantasía? Juntos por el cambio de Marco Juárez. Juntos por el cambio de Marco Juárez. Sí, bien, correcto. Perfecto. Sí, ¿Es el mismo que se usó en el anterior? No, no. Es el mismo que usamos en 2014, usamos Juntos por Marco Juárez. Sí. Y en 2018 usamos Cambiemos Marco Juárez. Cambiemos Marco Juárez. Y este es Juntos por el cambio de Marco Juárez. Es correcto. Un poco
yendo en consonancia con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Sí, correcto. La idea es está bien. Para unificar bajo el mismo pero sello. Está bien, me parece perfecto. Sí. Y a esto vamos a lo del lunes, ahora sí. ¿Cómo viene lo del lunes? Ahora contame qué va a pasar el lunes concretamente. Bueno, la verdad, nosotros como equipo político nos gusta mucho lo del lunes, porque es el lanzamiento de la candidata. Seguro. Así que estamos todos los cañones ahí enfocados. Va a ser en el Salón Madrid. 19:30 es la convocatoria. Salón Madrid, sí. Allá en el Prado Español. Al lado del Prado Español. En Acaba, la que sea ahí. Siempre sí, fueron ahí los lanzamientos, sí, ¿no? Esa va a ser, esta vez va a ser ahí y la del 2022 también va a ser ahí. Así que... ¿Para qué cambiar lo que funciona? Por supuesto, no. Equipo que gana no se cambia. No. Así que, no, estamos contentos, hemos hecho todos los partidos, hemos hecho las invitaciones correspondientes y, bueno, esperamos gran cantidad de dirigentes y también vecinos. La verdad que el salón no es muy grande para lo que planteamos, pero bueno, vamos a hacer que sea cálido en este invierno, así que va a estar lindo. La idea es, obviamente, presentar a Sara, presentar también las listas de concejales o solamente la candidata por ahora. No, la agenda global más o menos es, los dirigentes van a empezar a llegar tipo 10, 11 de la mañana, van a tener un espacio cada uno para juntarse con Sara, diputados, legisladores, cada uno con su agenda se va a poder juntar con Sara, fotos, reuniones con empresarios y demás, que eso ya nos vamos a enterar. Tipo 6:30 de la tarde, Sara va a tener una reunión con las juventudes, con el equipo de juventudes, que van a venir la juventud del Frente Cívico, la juventud del Radicalismo y la juventud del PRO, y después de ahí van todos juntos para el salón, y ahí comienza. Hablan los disertantes, los principales referentes locales de cada partido, y cierra Sara con un discurso. De las presencias que vengan de afuera no habla nadie, digamos. Van a acompañar, pero no hay discursos previstos. Por el momento no. Obviamente va a haber un sector específico para la prensa y después la prensa queda liberada para hacer entrevista a cualquiera de ellos. Bien. O sea que la jornada va a ser el día del lanzamiento, es todo el día. Todo el día. Porque va a empezar temprano con reuniones. Sí. Las reuniones también son un lanzamiento, ¿no? El evento empieza a 19:30 y es el lanzamiento per se, pero la agenda de la candidata comienza tipo 10 de la mañana, me parece. Sí. Bien. A forma de anuncio, porque ya está determinado. Vamos a tener en horas de la mañana una reunión muy importante con el presidente de la Cámara de la Maquinaria Agrícola, que en este caso es Eduardo Borri, con empresarios no solo de Córdoba, sino de Santa Fe, porque viene el diputado nacional Hugo Romero, que está trabajando en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, y ahí presentaron dos proyectos muy importantes que tienen que ver con una línea de crédito especiales para maquinaria agrícola. Ajá. Y con definitivamente poner sobre la agenda una ley que contenga a la maquinaria agrícola como un elemento aparte de lo que son las automotrices y poder generar, digamos, políticas que tengan que ver con las idiosincrasias de la maquinaria argentina. Bueno, toda esa discusión se va a dar en el marco de esta reunión y, bueno, y para nosotros también es muy importante porque vos sabés que Marco Juárez tiene mucha cantidad de empresas que trabajan de la maquinaria agrícola y en eso está en juego muchos puestos de trabajo, así que nosotros como municipio y en este caso Sara como candidata poder nutrirse de estas expectativas que son muy buenas para el sector. Esas reuniones van a ir ocurriendo en distintos lugares de la ciudad. Sí, por supuesto. O sea, cada lugar, cada reunión va a tener un ámbito en el cual se van a ir desarrollando. Sí, correcto. Y después va a haber un ámbito también, como en toda reunión política, una hora antes de la reunión se juntarán en algún café todos los dirigentes, que no es detalle menor. La última vez que se han juntado fue en Río Cuarto, pero anteriormente hacía bastante que no se juntaban, así que ahora Marco Juárez va a ser otra vez epicentro de esa unión de fuerzas de Juntos por el Cambio. Si bien las agendas a último momento pueden variar y cambiar y todo, pero más o menos, más allá de Romero, que lo anticipaste recién, tienen una agenda de confirmaciones de dirigentes o de autoridades nacionales y provinciales que van a estar viniendo. Sí, te diría que lo que es, por lo menos lo que es del PRO y estimo también el radicalismo porque estuve hablando con Javier y por la gente con lo que hablé esta tarde, con la gente del Frente Cívico, todos. Provinciales todos. Todos, conocimos todos. Los más importantes. Juez de Loredo, sí, Mestre, todos, Negri, todos, Agos Carreño. Sí, nacionales, por ahí es más difícil coordinar agenda, pero seguro algunos van a venir, por supuesto. Javier te acaba de hablar de dirigentes nacionales también, así que vamos a ver, faltan un par de días todavía, lunes por ahí es medio complicado coordinar agenda, pero bueno, lo estamos haciendo con tiempo para que ocurra. No, porque en su momento
momento se habló, hubo alguna expectativa con la visita a Marco Juárez, de Horacio Rodríguez Larreta, se habló de que podía venir en el evento del tango, bueno, después finalmente no vino. Horacio va a venir, Lilita Carrió me acaba de confirmar el presidente de su partido de Córdoba que también quiere venir, de hecho ha estado hablando con Pedro, tiene muy buena relación con Pedro Lilita Carrió, va a venir Patricia Burlich, también estuvimos hablando con Patricia. Y ojalá se descuelguen varios dirigentes más, pero te digo, de esa talla, casi todos. Sí, Gerardo Morales, que tuvimos con Sara, se comprometió también, me dijo, al cierre voy seguro, y si puedo, me hago un viajecito antes. Lo mismo nos dijo Miguel Ángel Pichetto, que va a venir también. María Eugenia Vidal también tiene previsto una agenda. 29 de agosto, ¿viste? Me dijeron Vidal. Exactamente. Agosto, me dieron la fecha. Sí. ¿Sabes más vos que nosotros? No. Me la pasó Sara la fecha. Así que Sara debe estar sabiendo. Yo creo que ustedes también saben, ¿no? Porque se hablaba de que venía esta semana que pasó, aprovechando su viaje a Córdoba, y Sara me dijo que no, que iba directamente a la Mesa Nacional y que venía el 29 de agosto. Bueno, y en lo personal, estoy en dos charlas que está costando un poco, pero creo que las vamos a poder destrabar, que es Facundo Manes, que tiene una agenda muy cargada, pero va a tratar también de hacerse un lugarcito, y queremos traerlo también, el compromiso de Martín Tetaz con Rodrigo Loredo, como para hacer una movida con dirigentes, digamos, de la última generación que se han incorporado a la política, como también como para hacer un movimiento. Así que bueno. La semana pasada en el programa estuvo Miriam Prunotto, la intendenta de Estación Juárez Celman, que es un poco la pata de Manes en Córdoba, ¿no? La tuvimos vía Zoom, una linda charla tuvimos con Miriam el jueves pasado, y es un poco la pata de Manes en la provincia de Córdoba. Así que bueno, bien por eso. Entonces, el lunes 19:30, Salón Madrid, allí es la presentación del candidato. Tengo ganas de que se presenten los candidatos, ¿saben para qué? Para que dejemos de hablar de nombre y empecemos a hablar de propuestas, ¿no? Claro. De programas de gobierno, de que empiecen a contar qué van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Está trabajando el equipo técnico de Juntos por el Cambio en eso? Sí, por supuesto. De hecho, ya venimos trabajando hace tiempo. Nosotros tenemos una... No vamos a presentar propuestas ahora, en realidad lo que vamos a presentar son ejes de campaña, las propuestas las vamos a dejar para aproximadamente dentro de 30 días más o menos, lo que nos vamos a enfocar es en presentar a nuestra candidata, ¿sí? Así que es lo mismo que el resto de las elecciones, no estamos descubriendo nada nuevo y es el mensaje que estamos llevando. Sara lleva al día de hoy, en este mes y medio de campaña que llevamos, más o menos 50 reuniones barriales, que es un montón, está haciendo prácticamente dos por día. De hecho, ahora está en una con Pedro y viene creciendo eso y está bueno. Y lo bueno que ella me cuenta que lo disfruta, que le gusta. Y de ahí surgen un montón de dudas, de consultas, de propuestas y también de herramientas de la MUNI para solucionar. Así está. Que vamos y matamos dos pájaros de un tiro. Y sí, porque hay cosas que se pueden solucionar, hay que esperar las elecciones, ¿no? Que está el equipo en marcha y por ahí hay temas que se pueden resolver ahora, sobre la marcha, ¿no? Por supuesto. No necesariamente hay que esperar que el candidato gane. Y de eso nos estamos encargando. Ya. Es la ventaja que da la gestión, ¿no? Decir, bueno, hay cosas que no hace falta ni meterla en la campaña, es decir, se soluciona mañana, tener la. Sí, la también es nuestra responsabilidad, también lo estamos haciendo. Así que el fin de semana pasado, Pedro caminó con Sara, caminaron por acá por el centro. Este fin de semana, con un poco más de herramientas, van a recorrer, creo que el barrio sur, y así irán recorriendo todos los fines de semana algún barrio distinto, juntos, también caminando, mano a mano, hablando con los vecinos, que a los dos ya le está agarrando el gustito, así que estamos como ahí ya con motores más calientes. Y sí, porque se acerca la fecha y también a uno le entra la adrenalina. Por supuesto, ¿no? Totalmente. Serían un témpano, ¿no? Mira, yo rescato algo muy importante. La verdad que en el contacto con la gente hay una generalidad de que nadie discute del valor de la gestión de Pedro de la Rosa. Valoran muchísimo las obras que se han hecho, todo lo que se ha hecho. Y eso a nosotros la verdad que nos pone muy contentos, porque de alguna manera se han cumplido con las promesas que hicimos en las anteriores campañas, porque en definitiva eso, ¿qué significa este tiempo que vamos a transcurrir? Lo que nosotros le vamos a prometer a los marcojuarenses, que queremos cumplir con los sueños que tenemos todos los vivimos en esta ciudad. Entonces, cuando se ven cumplidas esas expectativas, uno se alegra, porque en definitiva eso es generalizado. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, que hay cosas para aportar, que hay cosas nuevas, hay un sinnúmero de barrios que se han incorporado y que tenemos que duplicar el esfuerzo, pero encontrarte con el vecino, que lo primero que te dice, yo de esta gestión no tengo nada que objetar, porque la verdad que han trabajado muy bien,
pero, y en ese pero donde nosotros vamos a poner el eje de lo que va a ser nuestra nueva propuesta, con el liderazgo, por supuesto, de Sarri y el acompañamiento estratégico de Pedro de la Rosa. Muy bien. Nos vemos el lunes, entonces. Por supuesto, te esperamos ahí. A mí todavía no me llegó la invitación, pero espero que ya me la manden. Llegar, ¿no? Espero que me la manden. Estamos en el laboratorio. Bueno, nos vemos el lunes, entonces, en el lanzamiento. Con mucho gusto vamos a acompañar. Si me permitís, invitar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de Marco Juárez. No invite tanto que el salón es chico. Pero ¿no? que se acerque, porque es muy importante. Es muy importante escuchar y que tengan la posibilidad. Es el instrumento que tenemos. Yo siempre digo que la democracia es perfectible 100%, pero es la única manera posible de vivir en comunidad y de vivir en sociedad. Y es la manera que tiene la gente cada 4 años de ratificar o rectificar lo que cree, según cada uno, de lo que vio, de lo que le tocó pasar, de cómo viene la cosa. Es la herramienta. Todos necesitamos de las elecciones. La gente está enojada por cosas, en este caso, que no tienen que ver con lo local, sino que tienen que ver mucho hoy con lo nacional. Cuesta llegar a fin de mes, la cabeza está en otro lado. Yo sé que no debe ser fácil hacer política en este contexto, porque vos llegás a la casa y le querés hablar del Marco Juárez 2030 y la gente dice, sí, pero mañana, ¿qué hago con los pibes? Le tengo que comer. Y yo entiendo que no es fácil hacer política en este tiempo cuando la preocupación de la gente está en otro lado. Es que Juan Manuel, cae de lleno. Nosotros vamos a hablar. Por suerte tenemos una gestión con muchas obras, como decía él, y que ha llegado a la gran inmensidad de barrios. Pero siempre terminás hablando del 80% de inflación, que no es tal, porque vos te das cuenta que las cosas que vos comprás aumentaron más del 80% y en demasía, que ahora falta combustible, que la plata no alcanza, que el desempleo aumenta, que la gente quiere trabajar y no puede. Entonces termina también como nacionalizándose la cosa. Sí, sí, definitivamente. En buena hora que nuestra campaña sirva otra vez de puntapié inicial para cambiar lo que tenemos hoy a nivel nacional. Ojalá así la discusión pueda darse, espero y ojalá llegue donde tiene que llegar. Y la verdad que para nosotros, y voy a hablar también para Javier, es un motivo muy grande también para meter la furia a esta campaña, porque lo tenemos que hacer, No puede ser. Les agradezco a los dos el tiempo y la predisposición de venir al programa. No, gracias a vos, Juan. Muchas gracias. Lo tengo, Alberto, ya. Fran, ¿lo tengo, Alberto Costa? ¿Lo tenemos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a acomodar para que... Dame esta cámara acá, si yo me acomodo por acá, para saludar a Alberto Costa, un prestigiosísimo economista que gentilmente nos da algunos minutos de su tiempo cuando se lo pedimos, cuando el tema así lo requiere, para hablar de las cosas importantes que pasan. Y bueno, esta Argentina... Recién nos charlábamos con los candidatos o la gente de Juntos por el Cambio, que tenemos elecciones en 2 meses. Es difícil hacer política en este momento porque la gente tiene otros problemas en la cabeza. Y al tema de la inflación y demás, se ha sumado otro problema que afecta a quienes tienen que dar trabajo, que son los empresarios, que es este tema de los dólares necesarios para las importaciones, importaciones sí, importaciones no, importación sí para algunos, no para otros. Depende de la cara del cliente, autorizamos la entrada o no de entrada de productos. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Juan Manuel, buenas noches a vos y a tu audiencia. Bueno, un panorama complicado. Creo que más de lo que muchos podían prever hace un tiempo de que podíamos llegar a mitad de año con esto, ¿no? Con un blue que se disparó, con este tema de este nuevo cepo a las importaciones, con un panorama muy, muy complejo. Sí, en realidad no lo imaginamos a principio de año, antes de que se produjera el tema de la guerra Rusia y Ucrania, ¿no? Que vino a agravar toda la situación, porque indudablemente aquí tenemos problemas internos que venimos acarreando mucho tiempo, pero tenemos que ponerlo en un contexto de un mundo muy complejo, muy convulsionado y con muchos problemas. O sea, nosotros ya veníamos con problemas y el mundo encima nos pega de afuera con problemas mucho más serios. Y bueno, vos hacías referencia a la política, ¿no? Hoy es cuando más hace falta la política, pero hace falta la alta política, la alta gestión en política, porque justamente tenemos problemas de tal seriedad que requiere decisiones políticas muy importantes. Alberto, cuando algunos dicen que la inflación es producto de la guerra, yo digo, puede haber una incidencia, vos recién mencionabas como la guerra como una cuestión, pero ¿de verdad le tenemos que echar los argentinos la culpa de este 60% interanual a que Putin invadió Ucrania? ¿Realmente ese es nuestro problema o no estamos haciendo el diagnóstico como corresponde?
No, 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 indudablemente que tenemos la mayor parte de la responsabilidad de la inflación tiene que ver con los problemas propios nuestros, la Argentina, ¿no? Lo que hace a nivel internacional, digamos, los efectos de lo que está sucediendo a nivel internacional viene a agravar el problema. Pero indudablemente que responde la mayor parte a problemas, responsabilidad de este gobierno y de gobiernos anteriores también. Es decir, este es un problema de acumulación que venimos trayendo los argentinos desde hace muchos años y que ya supera la responsabilidad de un gobierno en particular. El problema es que, en particular, este gobierno no está encontrando la estrategia para solucionarlo, ¿no? Uno ya empieza a dudar si realmente quiere solucionar el problema de la inflación. Y el otro tema es si realmente está en condiciones de hacerlo desde el punto de vista de la credibilidad y de la política. Escuchamos propuestas todo el tiempo y hasta ahora nadie dio con el librito matemático para solucionarlo. Este tema de las importaciones no es un tema menor porque es un tema que afecta directamente la generación de trabajo, porque cómo hacen las fábricas, cómo hacen las empresas que necesitan productos para la elaboración de los insumos que venden para poder vender, si no pueden entrar, si no pueden comprar, ¿no? Sí, nosotros tenemos un serio problema con las importaciones porque, bueno, hoy el presidente dijo que estábamos era un problema de crecimiento. Desafortunada su declaración porque en realidad hay que ponerlo en contexto. Es cierto que en parte la economía se está recuperando, esto está avalado por los datos del INDEC y las consultoras privadas, y en parte hay más demanda de insumos, pero hay dos problemas más. Uno, que hay algunos importadores que están importando de más de lo que realmente necesitan. Pero esto es consecuencia, lógicamente, de los incentivos que la economía le da. Yo siempre digo que si esto sucediera en Suecia, pasaría exactamente lo mismo. La economía es un problema de incentivos. Y si a vos, un sueco, lo incentivás a hacer diferencia porque tenés diferentes valores de dólares, también va a ser lo mismo que un argentino. Y el otro problema en particular tiene que ver con lo que está pasando con los precios de la energía. Y acá vamos a lo internacional. Gran parte de los dólares hoy los estamos destinando a lo que entra por exportaciones. Financiar la compra de energía, ¿no? Gasoil, gas, que realmente se ha ido por las nubes y Argentina es muy dependiente de eso. Entonces, hay un problema complejo que lamentablemente el gobierno no hizo mucho para preverlo y que hoy nos pega de frente y lo está capeando como puede. Y la única forma que puede hacerlo es cerrando grifos. No tiene otra alternativa el gobierno porque no tiene credibilidad para hacer otra política. Y en este momento, en este contexto, y mirando que todavía queda el segundo semestre que va a empezar mañana, ¿qué panoramas tenemos para terminar 2022? ¿Hay para el común de la gente, para el que nos está mirando, que cobra un sueldo, que ya tuvo la paritaria en enero y que hasta octubre o noviembre no le van a volver a abrir paritaria? ¿Hay alguna posibilidad de que realmente esto tenga algún viso de mejora o el tobogán es cada vez más descendente? Lamentablemente hay muchísima incertidumbre y en ese contexto es muy difícil hacer una proyección de lo que puede pasar con la economía. Tenemos, digamos, incertidumbre internacional, alta incertidumbre internacional, que está pegando en bonos, que está pegando en precios de materias primas, que está pegando en tasas de interés. Tenemos alta incertidumbre en nuestra economía y tenemos incertidumbre en nuestra política, que está influyendo mucho en la economía. Por lo tanto, hoy hacer una predicción es muy difícil. Lo que sí, por lo que uno puede ver ahora, lamentablemente las perspectivas no son muy halagüeñas ni muy positivas, ¿no? Tenemos una inflación que cuesta dominarla, que se está comiendo el poder adquisitivo de la población, que en realidad es un proceso que ya lleva 4 años. Realmente lo que estamos viviendo los argentinos es un proceso ya de 4 años de devaluaciones permanentes y no vemos un contexto, digamos, de una recuperación económica. Con baja de la inflación. Más bien se ve la posibilidad de un, no digo estancamiento, pero sí un rentamiento, un menor crecimiento y una inflación que no cesa, con lo cual vamos a un escenario mucho más complejo este segundo semestre, en el mejor de los casos también que la política no siga siendo dislate, ¿no? Porque si siguen generando problemas, sobre todo dentro del Frente de Todos, con estas discusiones internas genera mucho más incertidumbre todavía hacia la economía. Con respecto al dólar, ¿por qué, más allá de que el dólar no ha sido el gran negocio para los que guardan dólares, no pagó con respecto a la inflación lo que se esperaba que pagara y el que apostó al dólar casi te diría que hasta ahora no recuperó lo que pagó por el dólar? A pesar de eso y de que están aumentando las tasas de interés en pesos para los plazos fijos,
¿Por qué la gente no va al banco y pone la plata a plazo fijo? ¿No le creen al Estado? ¿Le tienen miedo a que le meta la mano en el bolsillo? Sí, como vos decís, el que se quedó con dólares billetes y lo compró hace un año o un año y medio, perdió muchísimo, digamos. Yo hice un informe, que vos recibí los videos, en donde aquí han aumentado las cosas en dólares. Nosotros medimos el precio del café en nuestra consultora, el llamado índice One Coffee, que lo publicamos en Clave. El café en Villa María aumentó un 40% de diciembre ahora, en dólares. Claro. En dólares. Es decir, el que tenía un billete hoy compra un 40% menos de café cuando se sienta en un bar. Pero como vos decís, por supuesto que las inversiones hay que, en función del tiempo que vos lo miras, te puede ser positivo o negativo. Pero los argentinos, como vos dices, por allí no les interesa mucho la rentabilidad, sino tener una cierta seguridad. Por eso van a los ladrillos y al dólar, y por eso muchas veces perdemos también, tanto con los ladrillos como con los dólares. Pero en una economía con incertidumbre, con inestabilidad, y la verdad que es muy difícil predecir cuál es la inversión que te puede mantener el capital, ¿no? Hoy el mejor negocio para el que vende bienes es tener, comprar su mercadería. El problema son los que no tenemos o no vendemos bienes. Claro. Los que viven de un salario, los que vivimos de una profesión, en donde invertimos lo que nos sobra, ¿no? Y hoy, como economista, si yo te dijera, Alberto, por una cuestión X me va a ingresar un monto de dinero importante en pesos, en este momento me voy a hacer de un capital que me viene por lo que fuere, que no lo tenía en mente y me llega. Asesorame, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué me decís? Si fuese tu cliente y te digo, no sé, tengo 10 millones de pesos porque murió un tío, me dejó un pedazo de campo, yo lo vendí o lo vendió la sucesión y me dieron la parte y tengo 10 millones de pesos en este momento. ¿Qué hago? Bueno, eso depende mucho de las condiciones particulares de cada uno. No es lo mismo 10 millones para una persona de 25 años que para una persona jubilada, alguien que tiene una empresa en marcha, de alguien que es un empleado. Es decir, hay decisiones, digamos, cada decisión en particular requiere soluciones particulares. Pero supongamos que necesita mantener las inversiones financieras y la recomendación siempre es diversificar, ¿no? No poner los huevos en la misma canasta, buscar. Hay algunas alternativas de peso, como los plazos fijos UVA que te cubre de la inflación, hacer algo en dólares. Hoy, lamentablemente, las inversiones financieras tienen alto riesgo, todo lo que es acciones, bonos. Por allí, si tiene algún nivel de riesgo, quiere asumir algún nivel de riesgo mayor, hoy los bonos argentinos están por el piso. Por allí se recupera Argentina dentro de un año, dos años, y puede ser un excelente negocio comprar bonos hoy. Pero, digamos, hay que sentarse, ver el perfil, qué riesgo quiere asumir, cuáles son sus expectativas, y en función de eso tomar una decisión, lógicamente en un contexto muy complejo. Hoy casi todas las inversiones financieras en el mundo, no solamente en la Argentina, están perdiendo. Desde el Bitcoin, los bonos en los países del primer mundo, los ADR, las acciones, todo están perdiendo. Lo único que está ganando en este momento son los bienes, básicamente, materias primas y bienes para reventa, que son los que han superado la inflación o que están manteniendo su valor. El resto, incluso las inmobiliarias, están perdiendo. Alberto, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerte un ratito en el programa. Siempre nos traes un poco de luz a este panorama, a este caos que es la economía de la Argentina. Un placer enorme. Como siempre, le digo a la gente que entre a Claves Digital, el lugar donde lo pueden seguir y pueden escuchar análisis de este tipo. Así que un gran abrazo. Gracias por estar. Una sola cosita, 10 segundos, Juan Manuel. Vos decías al principio de la nota el tema de la inflación, un problema que no podemos resolver. Está explicado en todos los libros. Los países del mundo lo han resuelto, el problema de la inflación. La receta está. Los políticos tienen que tomar la decisión de aplicarla. Es lo que no hacen. Y bueno, es lo que tenemos que demandarle los habitantes argentinos. Muchísimas gracias, una vez más. Chao. Abrazo. Alberto Costa, economista de la ciudad de Villa María, prestigioso economista que nos acompaña cada vez que le pedimos que esté un ratito con nosotros para ilustrarnos y para contarnos. Bueno, los invité a quedarse hasta el último bloque y vale la pena. Quédese un ratito más. A ver, vamos a la pausa, les damos un lugarcito a nuestros anunciantes y ya venimos enseguida. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione,
Contenemos valor. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. No te va a gustar, presentando Luz. Cantando a pesar de las llamas. Un show internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Adquirido entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472 1558-7810. Cinco cuotas sin interés con tarjeta Marcos Juárez. Córdoba la construimos todos los días. En Marcos Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Abelardo Cuffier. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier. De la precisión a la exactitud. Porque desde 1948 seguimos creciendo a nivel internacional y nos mantenemos a la vanguardia de la tecnología. Porque hace más de 70 años que cuidamos lo que llevamos dentro. En Bertotto Boglione. Contenemos valor. HOB Producciones presenta en Marcos Juárez. Corazón. No te va a gustar, presentando Luz. Cantando a pesar de las llamas. Un show internacional, el show que estabas esperando para disfrutar. No te va a gustar. 10 de julio, La Cantera Multiespacio. Adquirido entrada en alpogo.com o en Televisora Regional Unimar. Consultas 03472 1558-7810. 10 cuotas sin interés con tarjeta COISPU. Córdoba la construimos todos los días. En Marcos Juárez continuamos reequipando los hospitales provinciales. El gobernador Juan Schiaretti entregó aparatología médica de última generación para el Hospital Abel Ayerza. Con una inversión histórica de 12.500 millones de pesos, seguimos mejorando la salud pública de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Bueno, muy bien. ¿Cómo está el teléfono? ¿Cómo está el teléfono?
Antes de entrar a lo local, quiero contarles algo. Hoy estaba previsto en Belleville el lanzamiento de la Junta Promotora Yaryora Gobernador. De hecho, se hizo. Las juntas promotoras son un lugar donde confluyen simpatizantes de distintos lugares y proponen a Martín Yaryora como candidato a gobernador y se empieza a trabajar en función de eso. Estas juntas promotoras le costaron la cabeza al secretario del Ministerio de Gobierno, Federico García, ex intendente de Laguna Larga. Schiaretti le pidió la renuncia. Schiaretti dijo, el gobernador lo voy a anunciar yo. Nadie va a anunciar el candidato a gobernador antes que yo. No va a pasar eso. García desoyó los dichos del jefe político y presidente del partido y empezó a trabajar con las juntas promotoras. Hizo una, hizo dos, hizo tres, y a la tercera Schiaretti dijo, bueno, listo, se terminó. Presenta la renuncia a Federico García, argumenta la renuncia a cuestiones personales, la realidad es que lo echaron del Ministerio de Gobierno, un funcionario que tenía muy buena relación con los intendentes. ¿Qué pasó? Efecto del despido de Federico García, que dijo que iba a seguir trabajando a pesar de todo con las juntas promotoras. Tiene todas las fichas puestas a Yaryora. ¿Qué dice García? Y bueno, me quedo sin trabajo 5 o 6 meses y gana Yaryora, vuelvo y quizás vuelvo en un lugar mejor, porque me la jugué. Los que no fueron al lanzamiento de hoy son los intendentes. Porque, claro, el gobernador ya habló con el pedido de renuncia. Entonces, los intendentes que hoy iban a estar en Belleville no fueron a la junta promotora Yaryora Gobernador. Ni los intendentes, ni los jefes territoriales que tenían que estar ahí, no estuvieron. O sea que Federico García estuvo solo con algunos dirigentes locales del peronismo belvillense, pero no hubo. Y Belleville va a ser el lugar donde va a medir fuerzas el peronismo con la otra pata, con la otra cara, la de Martín Gil, que en silencio, despacio, se fue posicionando como, yo diría, el gran dirigente del departamento San Martín, Unión y Marco Juárez. Porque tiene una foto que mostramos acá y que lo tuvimos a él en vivo, donde más de 110 intendentes de toda la provincia, o sea, el 25% de los intendentes de la provincia, llegaron a Villa María para la foto. Mañana, en la UOM va a haber una choripaneada a las 20:30, hay más de 10, 12 intendentes de toda la región invitados a participar y va a estar Martín Gil. Entonces, ahí me contaban recién algunos amigos que me llamaban, dice, va a ser un medir fuerza, porque lo de esta noche va a ser un fracaso, porque Schiaretti ya le bajó el pulgar a las juntas promotoras y esperan que lo de mañana tenga la convocatoria que viene teniendo Gil cada vez que sale al interior y que los intendentes le vienen respondiendo de una manera muy importante. Así que, primera pulseada de cara a lo que se viene, que va a ser interesante para seguir cuál es la estrategia que van a implementar. Yo creo que el teléfono de Gil ya debe haber sonado de parte del esquiaretismo. Me parece que van a tratar de arreglar porque hoy Gil es la cara visible de más de 100 intendentes de toda la provincia. Sobre 427 municipios, 110 responden a Martín Gil. Y no es menor el dato a la hora de tener que hacer algún llamadito telefónico, viendo sobre todo el esquiaretismo con mucha preocupación que en el frente se están alineando los patitos y cada vez hay menos síntomas de pelea. Los radicales, el PRO y el Frente Cívico están entendiendo que juntos tienen una chance, separados no tienen ninguna. Entonces, ante ese escenario que se va presentando adelante, pueden cambiar las cosas. Dicho esto, vamos a hablar de Marco Juárez y de las elecciones que se vienen. Decirles que hoy hubo una reunión en Córdoba. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Podrá abrir en cámara esto? Chequeate, Eduardo, que no haya nada raro acá adentro, ¿no? Uy, qué manera de ver papeles acá. Permiso, ¿eh? Al revés. Permiso. Marco Juárez, junio 2022, gestiones, imágenes y escenario electoral.
tamaño de la muestra, 303 casos totales, 24 al 29 de junio. Ah, terminó ayer esta. Esta es la nueva, nueva, nueva. Esta es la que le llevó al gobernador. Esta es la encuesta que tiene Schiaretti en la mano. A ver. Imagen de gobierno, nacional, provincial, municipal. Me quiero ir a la parte que me importa, ¿no? Imagen de dirigentes nacionales y provinciales. Qué bien que está Bullrich en Marco Juárez. Muy bien Bullrich. La Reta también está bien. Juez está muy bien. Arjora está más o menos. A ver, a ver, a ver. Quiero ir a la parte. Imagen de dirigentes locales. A ver, esta parte me importa, a ver. Uh-huh. Están todos bien. Muy buenas imágenes. Imagen. Imagen, esto es imagen. Algunos tienen alta la negativa, pero buena imagen positiva. A este no lo conoce nadie, 61% de desconocimiento tiene. Avisar que vaya casa por casa tocando. Y este, 72,9% de desconocimiento. Tiene que ir casa por casa a tocar timbre y decir presentarse. Dice, hola. ¿Han medido empresarios también? Bueno. Y a ver ahora. Tiene que venir lo que quiero ver. Ajá. Ajá. Escenarios electorales, acá está. ¿Esto le llegó a Schiaretti en serio? ¿Esto es lo que le llegó a Schiaretti? Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Escenario 4, escenario 5. 24 al 29 de junio. Bueno, acá está quien la hizo. Che, 36 hojas. Es mucho. Bueno, gracias. Esto me lo acaban de mandar. La voy a guardar de nuevo. Ahí está. Vamos a guardarla porque esto... No se la voy a dar, Eduardo, porque ahora ya sabe lo que hay. No quiero que la vea. Así que la voy a guardar acá. La vamos a guardar acá. Es contundente esto. Si esto llega a la mano de Schiaretti, me parece que vamos a tener novedades pronto. ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Qué pasó en Córdoba en el día de hoy? Se reunieron referentes de la Unión Vecinal y del Partido Justicialista de Marco Juárez con... referentes del gobierno provincial, estuvo el ministro Massey, creo que estuvo Sergio Tocali también en la reunión, no sé si estuvo la legisladora Rinaldi, pero estuvo la gente de la Unión Vecinal, la gente del peronismo. Podemos decir, si no pasa nada raro, que se habría acordado la continuidad del trabajo tal cual como se está trabajando ahora. Es decir, podríamos decir que la alianza PJ Unión Vecinal, Unión Vecinal Marco Juárez, hoy continúa. No se habla todavía de candidaturas, eso me dijeron. Están esperando resultados. Estos son resultados, estos son contundentes. Yo no voy a revelar los resultados. Usted me dice, pero ¿por qué hace todo lo que hace si no lo va a decir? Primero, porque no soy el que encargó la encuesta y el que pagó por la encuesta. Y segundo, porque no tengo la autorización de la consultora que hizo la encuesta. Y entonces, esto me llegó recién al canal. Me habían mandado un mensaje de que me iban a mandar en privado, para que, información, la encuesta que recibió el gobernador en la mano. Es esta. Que tengo acá. Es la misma encuesta que a esta hora o esta tarde
o ayer, pues sí, terminó ayer 29. Así que anoche, en la misma encuesta que anoche, tenía Juan Schiaretti en su poder. Está acá. Esta es la encuesta. A partir de acá, tendrá que tomar decisiones. Es contundente la encuesta, ¿eh? Es contundente en un escenario de tres candidatos, en un escenario de dos candidatos. La encuesta es contundente. Voy a ver si podemos nosotros, dentro de los próximos días, conseguir la autorización, sobre todo de la empresa que hizo este sondeo, para poder revelar algunos datos, aunque más no sean parciales, de la encuesta. Pero yo quería tener la encuesta en la mano, gentilmente me llegó, agradezco mucho, a través de un gran amigo que me hizo el favor de conseguírmela, para decir, o mejor dicho, para hablar con cierta propiedad cuando uno habla y dice las cosas. Porque esta encuesta me permite decir que si Schiaretti realmente es, si esta es realmente la encuesta que tiene Schiaretti en la mano, porque esta es la consultora con la que trabaja el gobierno de la provincia, y esta encuesta le llegó a Schiaretti, la decisión para la candidatura de Marco Juárez me parece que es muy simple de tomar. Los números son contundentes con respecto a la posibilidad de encabezar un espacio político alternativo al que está gobernando, que es el de Juntos por el Cambio. Y decir también que hay un escenario de sorpresa. Hay un escenario de sorpresa porque hay un candidato o candidata, como lo quiera poner, que realmente está en un valor muy, pero muy por debajo de las expectativas que tenía un grupo que estuvo trabajando en este sentido. Uno de los candidatos no responde a la expectativa que se generó en torno de ese candidato o candidata. Y esto se puede plasmar en el resultado y puede llegar a ser un resultado que complique algunas cosas a futuro. Es todo lo que voy a decir con respecto a esto, pero me va a permitir de aquí en más poder hablar con cierta autoridad de algunas cosas cuando le digo que algunas cosas van a pasar, que algunas cosas van a suceder, como lo que le estoy diciendo ahora. La vecinal y el peronismo van a seguir trabajando juntos. En las próximas horas se va a tomar una decisión que va a ser, según se dijeron hoy, una decisión consensuada, una decisión que va a ser la mejor decisión para el espacio político y para encarar este último tramo de la campaña. El lunes, ya lo dijo Cornalia, va a extender hasta el miércoles, vence la presentación del plazo de las alianzas, es decir que Marco Juárez Somos Todos, o el nombre de fantasía que elijan, la alianza PJ Unión Vecinal, hoy a esta hora y después de la reunión en Córdoba, está garantizada, se va a trabajar juntos. Todavía no se habla de la candidatura ni de Eduardo Foresi ni de Verónica Crescente. Pero en esta encuesta están medidos, obviamente, los distintos escenarios, las distintas fórmulas. En esta encuesta han medido la única fórmula consensuada, que es Majorel de la Rosa, que esa ya está confirmada. Se midió en esta encuesta la fórmula de Foresi con Crescente, de Crescente con Foresi, se midió a Foresi con Latimori, se midieron distintas opciones, distintos escenarios posibles, un escenario de tres candidatos, un escenario de dos candidatos, en el caso de que no hubiese habido acuerdo y se hubiese ido por separado, y los números son contundentes. El viento sopla para un solo lado, y es lo que voy a decir con respecto a esto. El viento sopla para un solo lado. Así que habrá que esperar el devenir de las horas, pero si esto que tengo en la mano es el material con el cual se va a tomar la decisión, creo que la semana que viene les puedo decir cuál va a ser la decisión, porque es contundente. ¿Podrá haber más? Seguramente hagan alguna más. Esta, que terminó ayer, 24 al 29 de junio, 5 días la semana pasada, desde el lunes hasta el viernes, hasta el jueves, se tomó esta encuesta y aquí están los resultados. Habrá que ver cómo lo evalúa cada uno en su lugar, cómo lo acepta cada uno y cómo se dicen las cosas que se tienen que decir a partir de acá. Pero el viento sopla para un solo lado. Acá no hay viento cruzado, hay un solo viento que me parece que trae mucha fuerza y viene arrollando en las encuestas. Así que a tenerlo en cuenta. Más de uno se va a agarrar la cabeza. Nos vamos para encontrarnos con ustedes, Dios mediante, en 7 días. Alicia Quinteros, como siempre, en la producción general de este programa.
el señor Eduardo Bagni, a quien saludo porque ha sido el día del camarógrafo ayer, ha sido el día del camarógrafo, así que un gran saludo para mi amigo Eduardo Bagni, que siempre está con nosotros, querido amigo, feliz día. Para Fran Perfumo en los controles, nos encontramos Dios mediante en 7 días el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches.